minuto nos vamos a México. Declaraciones de la delegación del gobierno bolivariano para el diálogo y la paz. Así es, nosotros establecemos nuevamente contacto desde el Hotel Sofitel y va a emitir declaraciones el jefe de la delegación que representa al gobierno de Venezuela, el doctor Jorge Rodríguez. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a sus mujeres y hombres de bien, y a todos los pueblos del mundo, hermanos, con la causa de la paz del noble pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy hemos signado un acuerdo histórico, y en razón de la trascendencia del acuerdo que firmamos hoy, queremos darle especiales gracias al Reino de Noruega, que ha mantenido una facilitación cortés, una facilitación discreta, eficiente, y agradecer también profundamente a este pueblo de los Estados Unidos Mexicanos, a esta ciudad que nos ha acogido con tanta amabilidad, con tanta solidaridad, con tanta generosidad. Por eso queremos agradecer profundamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, a su canciller Marcelo Ebrard, por haber hecho posible este proceso que estamos firmando el día de hoy. Y queremos dedicarle esta firma especialmente a los sujetos de esta firma, al noble pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que resistió y resiste, que insistió tercamente en que no aceptaríamos ningún tipo de forma de agresión extranjera, de injerencia extranjera, de intentos de invasión. Este pueblo de Venezuela resistió y gracias a su resistencia se ha logrado lo que se ha conseguido el día de hoy en la mesa de diálogo con un sector de la oposición venezolana. Un acuerdo social para atender directamente a nuestro pueblo. En los primeros momentos en que se dieron los primeros encuentros entre los sectores de esta parte de la oposición venezolana y el gobierno bolivariano, nuestra posición fue insistir en que lo primero de lo que teníamos que hablar era de la atención de la gente, de las necesidades perentorias de la gente, y que eso, que esa atención a la gente, a sus necesidades, a sus expectativas, tenía que ser financiado por dineros que están bloqueados ilegalmente, así dice expresamente el acuerdo, fondos bloqueados de la República Bolivariana de Venezuela, ilegalmente bloqueados, ilegítimamente apropiados por bancos extranjeros y por un sistema financiero internacional que no respeta el derecho internacional. Porque si el orden internacional y el derecho internacional se respetara, no habría necesidad de firmar estos acuerdos, porque los recursos de la República Bolivariana de Venezuela se invierten desde que la Revolución Bolivariana está en el desarrollo del poder político en Venezuela, el 90% de los recursos de Venezuela siempre se han invertido en lo social. Pero, como hay más de 20 mil millones de dólares represados, bloqueados, injustamente apropiados por el sistema financiero, por bancos extranjeros, por sanciones groseras que violentan el orden internacional, nosotros queremos anunciar que por vía de este acuerdo estamos rescatando más de 3 mil millones de dólares que van directamente al financiamiento de educación, de salud, de electricidad, a la atención directa de las víctimas de las tragedias por las lluvias torrenciales que ha sufrido Venezuela en los últimos meses por culpa del llamado cambio climático, que no es tal, sino una emergencia climática. Es una parte de los recursos que nos han robado, pero es una parte importante. Son más de 3 mil millones de dólares que van directamente a atender 2.300 escuelas en todo el territorio nacional, su infraestructura, el despliegue del material tecnológico necesario para la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Más de 1.000 millones de dólares dispuestos para la salud,
para la dotación total de todas las vacunas del esquema de inmunización de nuestras niñas y niños y el pago del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. La dotación de medicamentos oncológicos, y esta es una de las consecuencias directas de estas nuevas formas de asedio, de estas nuevas formas de agresión en contra de países, en contra de sociedades, en contra de pueblos. El bloqueo económico, las sanciones ilegales afectan directamente a aquellos más vulnerables. Por vía de este acuerdo vamos a adquirir los medicamentos para más de 60.000 pacientes con cáncer de Venezuela. La recuperación del programa de radioterapia, que fue un programa bandera en los tiempos en que podíamos responder sin que los recursos de Venezuela fueran sustraídos o robados por nadie. Atención de la deuda quirúrgica a nivel nacional, la recuperación de 7 bancos de sangre, la modernización y equipamiento de 10 hospitales materno-infantiles y la revitalización de 21 hospitales de la red nacional hospitalaria. Recursos que estaban en bóvedas de bancos, que estaban en forma de papeles en el sistema financiero internacional, que eran una parte responsabilidad de groseras sanciones y otra parte del llamado sobrecumplimiento, donde los bancos dicen, no puedo entregarte ese dinero porque temo a que haya algún tipo de represalia en nuestra contra. Pues bien, fíjense cómo, y que lo vea la comunidad internacional, estamos disponiendo de esos recursos que antes estaban en la oscuridad de una bóveda de un banco, para pacientes oncológicos, para pacientes con VIH-Sida, para niñas y niños en nuestras escuelas, para radioterapia, para revitalizar hospitales. Estamos también disponiendo más de 1.000 millones de dólares para el reforzamiento, el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. Vamos a aumentar la generación de más de 432 megavatios a nivel nacional y vamos a fortalecer el sistema de transmisión eléctrica a nivel nacional. Es una muy buena noticia, pero sobre todo es una buena noticia y es muy simbólico que todo esto, que son proyectos del gobierno bolivariano, que son proyectos que presentamos nosotros ante la mesa de la plataforma unitaria, esos son proyectos que aun cuando estarán en un fondo, como así está establecido, que todos acordamos, que será creado por la Organización de Naciones Unidas, va a ser administrado por Venezuela, por las leyes de Venezuela, amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con los procedimientos que el gobierno bolivariano tiene establecido en su Ministerio del Poder Popular para la Salud, en su Ministerio del Poder Popular para la Electricidad, en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores en el caso de Protección Civil, en los mecanismos que tiene de relación con las multilaterales, que son mecanismos bastante claros y que han estado establecidos a lo largo del tiempo. Así que es muy importante lo que hemos logrado en el acuerdo del día de hoy. Hubiéramos querido que esto no fuera necesario, que no hubiera necesidad de lograr el desbloqueamiento de 3.000 millones de dólares para la atención social de nuestra gente. Pero visto que más de 20.000 millones de dólares se encuentran ilegalmente represados, apropiados por personas a quienes esos recursos no les pertenece, es bastante auspicioso y motivo de alegría esta recuperación que se ha hecho a través del acuerdo que se ha firmado el día de hoy. Fue exhaustiva la discusión. Participaron técnicos en el área de salud, en el área de electricidad, en el área de agua, en el área de alimentación. Y esos técnicos lograron ponerse de acuerdo en definir cuáles son los proyectos que de manera más importante debíamos atender, y eso es lo que estamos presentando y firmando el día de hoy. Muchas felicitaciones al pueblo de Venezuela, muchas gracias al pueblo de Venezuela, que por su resistencia ha logrado garantizar la paz de la República, que por su fuerza, por su tenacidad, por su alegría, ha logrado que lo que antes era una agresividad extrema, lo que antes era un llamado a invasiones, un llamado a agresiones militares en contra de Venezuela, hoy es un acuerdo social que va a servir para todos y para todos, porque a nadie se le va a preguntar
cuál es su tinte político, a qué partido político pertenece o qué piensa sobre la realidad política de Venezuela en el momento en que sea atendido, en el momento en que su niño llegue a una escuela completamente remozada. Así que estamos muy felices e insistimos en felicitar a todas y a todos. Nos sentimos muy orgullosos de decir el día de hoy, somos venezolanas y somos venezolanos. Con mucho gusto contestaremos a las preguntas que hubiera lugar. Nombre y medio. ¿Qué tal, Ángel Hernández de Milenio? La primera es, el tema de la detención y extradición de Alex Saab, ¿se pondrá en la mesa? Vimos los cambios que hicieron con su equipo de la delegación en las negociaciones. ¿Estará este tema en la mesa? Si bien Estados Unidos no está dentro de ella, es un tema que han venido negociando. Además, Nicolás Maduro sigue siendo acusado de narcotráfico en Estados Unidos. ¿Cómo van a manejar esa situación? Mire, Alex es un diplomático venezolano, eso está plenamente demostrado y se ha demostrado en los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un diplomático venezolano que se encontraba en una misión humanitaria y que fue secuestrado y torturado por secuestradores en la isla de Cabo Verde y que luego sufrió otro secuestro porque fue ilegalmente trasladado a los Estados Unidos de Norteamérica. Alex Saab es un delegado de esta mesa de diálogo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y para reforzar la condición de delegado de Alex Saab, nos acompaña una defensora de los derechos humanos, Camila Fabri de Saab, la esposa de Alex Saab, es miembro pleno de la delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo. Ustedes, yo escuché atentamente algunas de las palabras que me antecedieron en esta rueda de prensa. Y nosotros hemos escuchado mucho decir a algunos sectores de las distintas oposiciones de Venezuela que elecciones libres, democráticas, nosotros estamos de acuerdo. Elecciones libres y democráticas pasan por ejemplo, que las personas y los líderes de Venezuela que se encuentran perseguidos, que se encuentran atacados, que se encuentran agredidos, pues esa situación de agresión completamente absurda y desproporcionada, pues tiene que desaparecer. No se puede hacer una negociación, ni se puede pintar una cancha política con un revólver a la cabeza. Venezuela tiene 763 revólveres, bueno, quizás un poco menos de 763 revólveres en forma de sanciones, o así llamadas sanciones. Entiendo que hoy son un poco menos, un poquito menos. Pero nosotros vamos a llevar, en las discusiones que se den, a que todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones contra Venezuela, contra nuestros empresarios, contra nuestros viajeros y viajeras, contra nuestras líneas aéreas, contra nuestra industria petrolera, contra nuestro sistema financiero, contra nuestro derecho a vivir en paz, contra nuestra agricultura, contra nuestro derecho a intercambiar productos, intercambiar, pertenecer al sistema financiero. Todas esas sanciones tienen que ser levantadas a los efectos de un acuerdo con la llamada oposición venezolana. Gracias. Buenas tardes. Víctor Amaya, Radio Francia Internacional. Dos preguntas. Víctor, vamos a ponernos que a la una juega México y Argentina. Sí, okay. La primera es, la oposición ha insistido en que parte de los logros políticos que aspira de este diálogo implica el levantamiento de las inhabilitaciones a personajes de la oposición, e implica también el voto venezolano en el extranjero particularmente y la liberación de presos políticos. ¿Qué parte de estas líneas que plantea la oposición, el chavismo o el oficialismo, por una parte reconoce y por otra parte está dispuesto a atender? Y la segunda pregunta, rapidito. Hola, Víctor. A mediados de este año se informó que la delegación oficialista tenía críticas con respecto al rol de Noruega como facilitador. Salió en mayo de este año más o menos. Hoy, tanto como ayer, hemos escuchado sus agradecimientos a la labor que ha hecho la misión. Primero, confirmar si esas críticas ocurrieron en verdad y si ocurrieron, ¿qué pasó y qué se ajustó para que hemos escuchado el tono en estas declaraciones? Gracias. Comienzo porque es más rápida por la segunda. Yo los leo mucho a todos ustedes, los leo mucho en sus cuentas de Twitter, en sus publicaciones, en sus medios, en los medios en los que trabajan. Y a veces noto una capacidad para la imaginación que envidiaría en algún guionista de una serie de Netflix o de Amazon Prime o de HBO. Eso no ha ocurrido, eso nunca ha ocurrido. Nosotros tuvimos una situación el año pasado que ustedes conocen muy bien y esa situación fue rápidamente denunciada por parte nuestra y el gobierno del Reino de Noruega también brindó las explicaciones que nosotros consideramos necesarias. Así que en ese sentido, lo que realmente tenemos que insistir es en nuestro agradecimiento
por parte del trabajo que ha hecho, en razón del trabajo que ha hecho el gobierno del Reino de Noruega en la facilitación, es una facilitación del diálogo nacional entre venezolanas y venezolanos. Luego, tu pregunta tiene que ver con un tema de discusión que está en la agenda de firmada en el memorándum de entendimiento. Ya habrá tiempo en Caracas para que conversemos sobre eso. Nosotros quisiéramos insistir con mucha fuerza en el acuerdo histórico que se ha firmado el día de hoy. Creo que es el acuerdo relacionado con lo social más importante que se haya firmado en la historia de la República. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Quisiera en principio preguntarle su reacción sobre la ampliación de la licencia de Chevron y su operación en Venezuela. ¿Cómo reaccionan a esto? También, pues se lo preguntaba también a Gerardo Blay, sorprendió que fue Gustavo Petro quien hizo el anuncio de las fechas de este encuentro. ¿Cuál es el rol que ustedes consideran debe tener Gustavo Petro en este sentido? Y si, pues, ya que coincidieron ayer acá en México, si lograron verse, conversar. También con respecto a las comunicaciones con Estados Unidos, ¿se mantienen de manera directa? ¿Cómo se colinda esto con esta negociación en México? ¿Y si han avanzado en hablar sobre la apertura de embajadas y consulados en ambos países? Bueno, sí, nosotros también recibimos esa noticia pocos minutos antes de venir a esta rueda de prensa en materia de las licencias de Chevron. Yo creo que ese es un tema que más debe atender el gobierno bolivariano, sus representantes ante la industria petrolera de Venezuela. Seguramente habrá algún tipo de pronunciamiento del gobierno. No quisiera esta delegación tubear al Poder Ejecutivo, que seguramente tendrá alguna opinión al respecto. Sobre la conformación de esta mesa de diálogo, el memorando de entendimiento está plenamente establecido que es un diálogo facilitado por el Reino de Noruega y es un diálogo que tendrá como sede, y eso hace a los anfitriones de algún modo parte protagónica del proceso de diálogo, como anfitriones los Estados Unidos mexicanos y específicamente su capital, México, la Ciudad de México. Eso es lo que está establecido. Hemos notado y agradecemos a los presidentes de distintos países del mundo que han expresado su apoyo y su acompañamiento a este proceso de diálogo. Lo agradecemos. Y ojalá ese sea el tenor de la posición de los países del mundo, a diferencia de una época en que se escucharon de manera atroz tambores de guerra contra Venezuela. Ojalá sea esa la posición de los países del mundo y no tenemos otra cosa que agradecerlo. Ahora bien, en cuanto a el desarrollo de este proceso de diálogo que se ha reanudado el día de hoy, facilita Noruega, México es el país anfitrión y los países acompañantes son el gobierno de la Federación Rusa y el gobierno del Reino de Países Bajos. Nosotros estamos conversando y discutiendo con un sector de la oposición venezolana. Eso es algo que también es importante. Este es un diálogo mucho más amplio. Entiendo que las agencias de noticias y entiendo que muchas veces los países del mundo insisten en ver la realidad de manera parcelada, con todo respeto lo digo, como si es que la única oposición que existe en Venezuela es la oposición conformada por la Plataforma Unitaria en Venezuela. Hay muchos otros factores políticos, sociales, económicos, y con todos estamos hablando. Con respecto a los Estados Unidos, esta delegación no está encargada de ninguna negociación con los Estados Unidos de América. ¿Nadie más? Sí, ¿y usted? ¿Cómo no? Precisamente, doctor Rodríguez, le iba a preguntar sobre eso. ¿Ha existido demanda de algunos sectores políticos, sociales de Venezuela, incluyendo sectores que adversan al gobierno de Nicolás Maduro, de querer incorporarse, de querer participar? También hubo ciertas declaraciones de que en Venezuela iba a continuar este diálogo que se mantiene en desarrollo. El comunicado que ustedes emitieron decía que todo el contenido de este acuerdo que se firmó fue discutido exhaustivamente en Caracas por las partes negociantes. ¿Cómo se da esa incorporación? ¿Se ha hablado de tal vez incorporar ya formalmente, presencialmente en estos diálogos en México algunos de estos sectores políticos que siguen demandando participar? Con todos hemos hablado y con todos seguiremos hablando. En efecto, no solamente nos hemos reunido, ¿no, Gabriela? No solamente nos hemos reunido
con, digamos, los entes ejecutantes de estos proyectos, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Energía Eléctrica, con Defensa Civil. No solamente nos hemos reunido con ellos, también nos hemos reunido con expertos de las universidades, de las academias, de sectores del mundo científico, de sectores del mundo social, que hacen trabajo social en Venezuela, independientemente de cuál sea el cariz ideológico que representan. Con todos nos hemos reunido y con todos nos seguiremos reuniendo. Con respecto a la última parte de su pregunta, yo quiero hacer, no es una infidencia porque ya pasó, a los efectos de la imaginación, de los representantes de los medios. Nos funcionó mucho un mecanismo que fue discutir profundamente en Caracas, en privado, y esa discusión que dimos en Caracas nos permitió un acuerdo suficientemente exhaustivo, suficientemente profundo, con una claridad y una precisión en cuanto a cada uno de los proyectos que están en los anexos de esos acuerdos, y hemos venido a México a continuar las discusiones. Esta mañana, a las 8 de la mañana, tuvimos una discusión fuerte, dura, pero llegamos a acuerdo, y luego vino la firma, y luego, esta tarde vamos a seguir, después del partido, no mentira, pero esta tarde vamos a continuar con las conversaciones con los sectores de la así llamada plataforma unitaria. Nosotros creemos que es un mecanismo que funcionó, y probablemente una propuesta que llevemos sea mantener ese mecanismo. Alex. Sí, Alex Vázquez de Bloomberg. No, solo una precisión, si tienen definido qué tan seguido vendrán a México, si tienen una nueva fecha, y si en la próxima reunión se planean tocar ya temas políticos, ¿no? Temas de garantías electorales, o un tema que quedó como suspendido desde el año pasado, que era cambios en el sistema de justicia. No sé si eso lo abordarán de nuevo. Mira, no tenemos fecha, pero sí estamos claros en que continuaremos este proceso de conversaciones atendiendo a todo lo que está en la agenda según el memorando de entendimiento, los 6 o 7 puntos que están en la agenda según el memorando de entendimiento. Todos los puntos serán tratados. Por otra parte, este proceso de conversaciones es un proceso, así lo dice el memorando de entendimiento, en el marco y respetando los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en esa Constitución está establecido cómo está conformado el Poder Ejecutivo de Venezuela, cómo está conformado el Poder Legislativo de Venezuela, cómo se conforma el Poder Judicial, cómo se conforma el Poder Electoral y cómo se conforma el Poder Moral Republicano. Son los 6 poderes con los que cuenta la República, los 5 poderes con los que cuenta la República Bolivariana de Venezuela. Y en la Constitución, con mucha claridad, eso está establecido. Cualquier conversación que sostengamos con los distintos sectores de la oposición venezolana tiene que ser bajo el respeto absoluto de esos preceptos constitucionales. Muchas gracias. Ahora sí, nadie más. ¿Algún camarógrafo quiere preguntar algo? No, porque habla y le preguntaron muchas cosas. Gracias por todo. Un abrazo a todas y a todos. Culmina esta comparecencia. Culmina esta comparecencia ante los medios de comunicación nacionales e internacionales que han venido a Caracas a participar. Sigamos escuchando la intervención del doctor Jorge Rodríguez, el acercamiento. De favor, así hablan los mexicanos. Ya se lo falta, eso no. Se sienta la gente, como Trump. ¿Cómo no? Como Trump, sí. Gracias, Víctor. Es lo que ocurre a esta hora en México, compartiendo con los medios de comunicación algo bien importante.